Hay aventuras por todas partes. Hay preguntas que responder. Vamos juntos a jugar con Doki. ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver. Vámonos de expedición, equipo Doki. ¡Sí! ¡Vámonos de expedición, equipo Doki! Se llama el pequeño Joe. Está preparando un campamento de verano con su hermano mayor, el gran Joe. ¡Campamento de verano! Se llama el Campamento Leñador. ¿Dónde está? En la Columbia Británica, Canadá. Y nos invitaron para probar todo. ¡Sí! Dicen que tienen buenas actividades, pero con un giro. ¿Giro? ¿Pero qué clase de giro? No sé, pero no puedo esperar para averiguarlo. Gracias, pequeño Joe. ¡Claro que iremos! ¡Tomen su repelente, amigos! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. Equipo Doki, prepárense todos, es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! El campamento de verano es muy divertido. ¡No puedo esperar para ir! ¡Ya llegamos! Pero Otto está buscando un lugar para aterrizar. ¡Abróchense los cinturones porque hay poco espacio! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Este parece ser el lugar! Bienvenidos, equipo Doki. Soy el pequeño Joe. Hola, pequeño Joe. Gracias por invitarnos. Me alegra darle la bienvenida al primer equipo de leñadores. ¿Leñadores? Este era un campamento de leñadores real, donde trabajaban talando árboles. Así que, nuestras actividades son como de leñadores. ¡Ese es el giro del que hablas en el correo! ¡Hay algo para todos! ¿Están listos para empezar, leñadoras y leñadores? ¡Sí! Los leñadores tenían que ser buenos escalando para poder cortar las copas y las ramas de los árboles. Necesitas mucho equilibrio, pero me encanta. Sí, eso es un problema. ¿Podemos hacer otra cosa? No es tan malo, Otto. Mejor paso. ¡Wow! ¡Miren este montón de troncos gigantes! Es muy alto para mí, no lo creo. ¡Sí! ¡Esto es! Sé que puedes hacerlo, Otto. Sí, pero es que casi acabo de desayunar. ¡Espera! ¡Ya sé que te puede gustar! Los leñadores tenían que ser buenos con el cuero para poder arreglar los arneses de los caballos. ¿Quieres probar? Bueno, las manualidades no son lo mío, pero creo... ¡Ay, yo quiero probar! Sí. Diviértete, Anabela. ¡Gracias! ¡Lo haré! Bueno, hay una actividad más. Pero creo que es perfecta para Otto. ¡Vamos! Está bien. En esos tiempos, los leñadores saltaban de tronco en tronco para que no se atoraran cuando flotaban río abajo hasta el aserradero.
inventaron un juego que se llamaba Birling para demostrar su equilibrio. Puedes correr hacia adelante o atrás y girar el tronco para tirar al otro. ¿Quién quiere jugar? Lo voy a pensar. ¡Yo quiero! ¡Y que ganen los pies más rápidos! Buen intento, Doki. Pero toma práctica, claro. Otto, ¿quieres intentarlo? Si Doki no pudo hacerlo, yo seguro me caeré. ¿Y qué? ¡Me caí, pero me divertí! Pequeño Joe, algunos campistas podrían ponerse nerviosos. ¿No hay una manera de ayudarlos? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así se hace! ¿Estás de acuerdo, Otto? De hecho, me ayuda mucho. Oye, Otto, tienes talento natural. Lo estoy haciendo. ¡Es divertido! ¡Uhú! Creo que el campamento leñador será un éxito. ¡Oh, me alegra oír eso! Oigan todos, conozcan al Gran Joe, mi hermano mayor. Es un placer, campistas. ¡Hola, Gran Joe! Oye, eso se ve peligroso. ¡Anabela! ¿Estás bien? Sí, me pegué en el dedo. ¡Pero miren lo que hice! Y te lastimaste haciéndolo. ¿Qué clase de campamento tenemos aquí? Cuando te puse a cargo de las actividades, no esperaba caídas de troncos y heridas. Solo es un raspón. ¡Y Otto lo estaba haciendo bien! No puedo arriesgarme a que los niños se lastimen. Nuestro trabajo es mantenerlos a salvo. Veo que tendremos que bajar el nivel de las cosas. Pero... Perdón, pequeño Joe. Lleva a los invitados a comer mientras hago algunos cambios. El Gran Joe me pidió que hiciera una sola cosa. Planear actividades. Y miren lo que pasó. Lo que pasó es que todos nos divertimos. ¿Qué tiene de malo? Sí, algunas de las actividades son un reto. Sí, nunca pensé que podría hacer girar un tronco. Pero me ayudaste a probar cosas difíciles. Aunque nos caigamos es divertido. Nos levantamos y volvemos a intentarlo. Lo único que cambiaría del campamento son las salchichas hervidas. ¿Por qué no mejor las asamos? ¿Y usar palos sobre el fuego? ¡No lo creo! ¡Bienvenidos al nuevo y mejorado campamento leñador! ¡Miren eso! Todas las actividades que les gustaron, pero más seguras que nunca. ¡Eso es verdad! El Gran Joe dijo que ya no podemos usar martillos. Supongo que esto es... ¿divertido? Al menos aún podemos girar los troncos. ¡Ya no más! Esa era la actividad más peligrosa de todas. Pero el tronco estaba acolchado y caes en agua. Y los accidentes pasan. Bien, pequeño Joe, ve a soltar ese tronco para Birling. Como tú digas, hermano. Así es. Y me desharé de todos los riesgos con los troncos que hay por aquí. ¡Wow! ¡Espera! ¡Pequeño Joe, cuidado! ¡Ay, no! ¡Joe! ¡Ayuda! ¡Los troncos se atoran! ¡Pueden aplastarlo! ¡Yo me encargo! ¡Ayuda! ¡Déjame rodarlo fuera del camino! ¡Pequeño Joe, toma la cuerda! Oh, ¡gracias, amigos! ¡Dile a Otto! ¡Él es el que te salvó de verdad! ¡Gracias, Otto! ¡Eso fue asombroso y muy valiente! Otto, ¿dónde aprendiste a hacer todo eso? Aquí en el campamento leñador. Gracias al pequeño Joe. Y yo que quería evitar que aprendieran las habilidades que salvaron a mi hermano. Perdón, Joe. Tenías razón.
Es bueno dejar que los niños se reten a sí mismos. Sí, siempre y cuando sea seguro. Bueno, creo que deberíamos devolver todo a como estaba antes. ¡Bien! ¡Bien, gran yo! ¡Bien, gran yo! ¡Bien, gran yo! ¡Bien, gran yo! Hay que ser un gran hombre para aceptar que te equivocaste. Y nadie es más grande que el gran yo. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es divertido! ¡Oigan! ¡Miren lo que hice ahora! ¡Qué bien, Anabela! ¿Quién sigue? Bien, equipo Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!